pues miembros de la comunidad del monte y del agua, que siempre vivimos y criamos nuestras chacras en las laderas, pero siempre estamos visitando al monte con respeto y nos sentimos también parte del monte, porque siempre hemos vivido así. Los agricultores de esta parte de la Amazonía Alta, es decir, los quechuas lamas, en cuanto a la crianza del frijol, antes que nada tenemos que hacer nuestras chacras, porque algunos agricultores requieren de chacras nuevas para sembrar, que consiste en rozar el monte, tumbar los árboles, siempre en choba choba gozando y compartiendo ricas chichas que nos brinda la chacra, para luego ejecutar la quema al corte en conversación con el viento y la luna. Si no, pues hermanos, no quema bien. Los frijoles tienen dos épocas bien marcadas de siembra y cosecha. De diciembre a febrero es la siembra de campaña grande, y de junio a julio es la siembra de campaña chica. Mientras tanto, otros siembran en chacras viejas las semillas de los frijoles, como nos mencionan los agricultores. En chacra vieja también, pero siempre es chaguayo, pero no es igualito en chacra nueva. Cuando se siembra en chacra nuevo, pues es, no es nuevo, eso, hojarasca, es lo que cae, le da abono a la tierra. Eso es lo que es chaguayo bastante. Hoy, cuando llega el tiempo de la siembra de los frijoles, seleccionamos pues las semillas de frijol huasca, frijol achpa, puspino, el frijol panamito, el habitas, el chiclayo y el auca poroto. Pucha, hay cantidad de variedades de frijoles que se cría en la Amazonía Alta, porque don Ángel Tapujima Salas viene criando más de 120 variedades de frijoles. Envuelven un sinnúmero de saberes en cuanto a siembras. Con bordoncillo y con engaina. Con eso siembro mi frijol. Guapina, no es guapina, es chaguayo bastante. Con eso siembro yo todo. Así siembro yo todo. Todo es la luna, pues lo que espiamos todo para sembrar. Para sembrar y para cosechar. Ese es lo que nos espiamos. La luna. Cuando es yuyuquilla, pues no sembramos. No cosechamos. Cuando se cosecha en luna verde, echa bolilla. Pronto. No se puede guardar. Aunque le guardas así con toda su cita, no se puede guardar todo. Picha kush panchik turas wanchik tu piay picha kunchi yana pana kush panchika. Poro tonchi aji mataji chana kupananchipa. Chana pes picha kunchi turi. Así en cosecha también turi igual invitamos.
Tanto mi hermana, a mí también me invitan, nosotros también invitamos. Todo entre hermanas, nosotros invitamos a cosechar también. Todo, familia, no más. Entre lo que invitamos a coger, pues cogemos todo. Tal día vamos a coger frijol, nos avisan ya pues para cosechar. Hacemos historia desde antes, hacemos coger. Pero hay frijoles que siempre se están sembrando y cosechando, y nunca falta la micuna. Siempre se siembran con sus asociaciones y rotaciones. Yo mezclo todo, huasca poroto, en Kiruma ya pues huasca poroto. En su medio ya les pongo jaén, achpa poroto. Un juyo tiene que ser jaén, un juyo achpa poroto. Huasca poroto, mezclado ya todo yo. Encantos y vueltas chiclayos, habitas les pongo. Eso no se falta con frijol todo. Puspino hay de lo que sembra de 9 meses todo el chaguayo. Habita así en 3 meses no más el chaguayo. Chiclayo ya vuelta más fácil ya. Siembras en 2 meses ya estás comiendo de lo que sembra todo. Pero siempre conversando con las juaces de la luna. Y por cierto, respetando algunas dietas. Y después que sembrado puspino, no comes ni dulce, no tocas ni candela. Cuando comes dulce, los abejitos vueltas a caer a su florcito. Cuando se mete en candela, vueltas seca todo. Son como nosotros las personas que caminamos de un lugar a otro, es decir, caminan de familia a familia. Al convivir con la familia siempre se vigorizan para luego pasear a otra familia con las ganas de criarnos. Hay que saber cuidar pues a las semillas, no se cuida así nomás a las semillas. Las semillas deben ser cuidadas y guardadas con mucho respeto y cariño. Acá nos cuentan nuestras panicunas.